Esa es la información, insistimos, que se remite en el transcurso de hoy al legislativo para que se trabaje un proyecto de ley referido a la redistribución de escaños. ¿Cuáles son las primeras reacciones frente a una noticia como esta? Recordemos que algunos políticos aseguraban de que la proyección era que Santa Cruz tenga al menos 2, si no 3 nuevos escaños después de la realización del censo de población y vivienda. Estamos con el diputado de Creemos, diputado opositor Ervin Bazán. Diputado, muchas gracias por la gentileza. ¿Escuchó usted al vocal Francisco Vargas? Se confirma que Santa Cruz tendrá solo un escaño más después de la realización del censo de población y vivienda. ¿Qué sensación le deja esta información, que en breve la tendrá ya en detalle el legislativo? Bueno, es la evidencia, gracias Carly en primer lugar por el espacio, es la evidencia de una estafa anunciada, de un fraude anunciado. Han patentizado la invisibilización de 1 millón de ciudadanos. Y no es solamente el tema de escaños parlamentarios, el tema de representación política. Es la invisibilización de 1 millón de ciudadanos y es la negación de los recursos económicos que le corresponden a ese 1 millón de ciudadanos para atención en salud, en educación, en una serie de servicios básicos que tienen que ofrecer los niveles subnacionales del Estado, como gobernación, alcaldía, municipio. Entonces, es la invisibilización de 1 millón de ciudadanos para atención en salud, en educación. 1 millón de ciudadanos que pierden la oportunidad de acceder a servicios básicos. Y queda, decía yo, patentada la estafa y el fraude del gobierno con este Censo Nacional de Población y Vivienda, un resultado que desde la bancada parlamentaria de Santa Cruz, la bancada parlamentaria de Creemos, no aceptamos. Lamentando muchísimo, por supuesto, el accionar de algunas instituciones del departamento, de algunos denominados líderes, pero que a la hora de representar a Santa Cruz no lo hacen y más bien conviven con el movimiento al socialismo para normalizar estos resultados. Eso es lo que hemos denunciado hace un par de semanas cuando mesas técnicas reunidas con la gobernación de Santa Cruz y otras instituciones no decían nada, se quedaban calladitas y decían que los resultados estaban más o menos bien. Es decir, ya venían normalizando este resultado. De todas maneras, estos resultados técnicos del órgano electoral van a llegar a la Asamblea Legislativa. La bancada parlamentaria de Creemos, que representamos a Santa Cruz, en coherencia con nuestro departamento, anunciamos ya que no son resultados aceptables y, por supuesto, nos reservamos todas las acciones que vamos a llevar adelante dentro de la Asamblea Legislativa. Diputado Bazán, ¿qué acciones, por ejemplo, podrían llevarse frente ya a una lectura de resultados preliminares? El ciudadano se pregunta, ¿hay algo más para hacer? Por esto adelantaba que lamento muchísimo la falta de unidad regional en el departamento, la falta de firmeza de las instituciones del departamento para rechazar al unísono estos resultados. Y lo lamentable es que desde las mesas técnicas de la gobernación de Santa Cruz ya normalizaron estos resultados. Entonces, es prácticamente como que instituciones de Santa Cruz le dan la espalda a ese 1 millón de ciudadanos, le dan la espalda a Santa Cruz y le niegan la posibilidad de defender juntos. Queda todavía el espacio de la Asamblea Legislativa, donde habemos parlamentarios que sí representamos a Santa Cruz y que no vamos a aceptar estos resultados en el ámbito del espacio que nos corresponde hacerlo, que es el debate de la Asamblea Legislativa. ¿A qué instituciones se refiere, diputado? Bueno, supimos de mesas técnicas donde participó la gobernación de Santa Cruz y desde estas mesas técnicas no se hicieron mayores reclamos, sino que más bien sirvieron como tenderle la cama al INE, al gobierno, para que anuncie hoy estos resultados. Es decir, fueron de a poco normalizando estos resultados. Ese es mi pesar, ese es mi lamento, esa es mi denuncia, que fueron normalizando estos resultados. Y claro, hoy el gobierno hábilmente tiene entretenido a todo el sistema político con otros temas. Ejemplo, obviamente el incendio, los incendios, y no le falta tema para entretener al sistema político. Nosotros, desde la Asamblea Legislativa, que es el espacio que nos corresponde, rechazamos estos resultados. Una pregunta más, diputado. Cuando Luis Fernando Camacho aún estaba tomando las riendas de la gobernación, se hizo un estudio en el departamento de Santa Cruz y se anunció que la proyección de habitantes era de 4 millones.
Justamente esa habría sido la base para el reclamo del por qué ahora la cifra que presentó el INE no estaba ni siquiera cerca de la estimación o de la proyección que hizo. ¿Qué certificaciones científicas tienen respecto a este estudio que hizo en su momento el ICE, justamente para acompañar todo este proceso que ya se advertía? Con gran acierto, el gobernador de los cruceños, Luis Fernando Camacho, instruyó la realización del levantamiento estadístico departamental, justamente para que desde la gobernación, en unidad con todas las instituciones, tengamos las cifras que impidan el fraude del movimiento al socialismo. Lamentablemente, la nueva gestión de la gobernación a la cabeza de Mario Aguilera no han sido capaces ni de defender los propios resultados del levantamiento estadístico departamental del Instituto Cruceño de Estadísticas. Por cierto, el director del Instituto Cruceño de Estadísticas sigue siendo el mismo, el querido amigo Juan Pablo Suárez. Bueno, Juan Pablo Suárez, gracias. Juan Pablo Suárez es el mismo director, entonces me pregunto por qué no hay una defensa más clara, más firme, una defensa cerrada de los resultados del levantamiento estadístico departamental. ¿Qué es lo que impide a Mario Aguilera a levantar su voz firmemente y decirle no al gobierno nacional? ¿Por qué no le pide cuentas al gobierno nacional? ¿Por qué no es más firme para exigirle al gobierno nacional que respete a los 4 millones de cruceños que vivimos en Santa Cruz? Y la respuesta no se me ocurre otra que no sea el hecho de que Mario Aguilera tiene la voz embargada y no va a ser capaz de decirle no al gobierno nacional, de reclamarle nada, no le va a reclamar nada porque tiene la voz embargada. Lamentablemente, esa es la realidad que vivimos hoy en el departamento de Santa Cruz. Diputado Ervin Bazán, muchas gracias por su gentileza. Son las primeras impresiones después de que se confirmase lo que muchos temían. Santa Cruz solo tendrá un escaño más para las próximas elecciones, que es además el escaño que pierde el departamento de Chuquisaca. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Era el diputado opositor quien además reclamaba al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera. Se normalizó cifras y estadísticas que no iban, dice, de la mano del trabajo que hizo el Instituto Cruceño de Estadísticas. Se aguarda cuál será la reacción de los parlamentarios en la Asamblea Legislativa cuando este documento sea entregado de forma oficial y se conozca en detalle cómo será la nueva reconfiguración del tablero político en el Legislativo Nacional.